Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jorge. Vamos a traer el episodio número 4, no, número 5 de Dragon Dogma 2. Y pues bueno, chavos, vamos a ver. Vamos a guardar, este es el episodio número 5. Vamos a guardar nuestras cosas, chicos. Vamos a ver, organizar almacén, retirar, depositar. Tengo que depositar todo, chavos. Un brote seco. Voy a depositar, voy a depositar. Ah, es que esto pesa. Esto pesa 7 kilos, chavo. No, pero esto, es que esto es muy importante para mí. Vamos a depositar esto. Vamos a depositar esto. Vamos a depositar esto. Vamos a depositar esto. Esto. Una carta dirigida al capitán. Esto me lo llevo. Un brebaje de medicinas naturales. Esto lo guardo. Esto lo guardo. Esto lo voy a vender. Y vamos a guardar ahorita la espada. Vamos a vender la espada y el escudo, chavo. Y ya nos tenemos que ir, chavos, porque la carreta ya mero sale. Ya mero va a partir la carreta. Vámonos de aquí. La carreta está de este lado. Vámonos de aquí, porque la carreta ya no debe de demorar en salir. A ver. No, 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 no es por aquí, amiguitos. Nos vamos. Estamos chuecos, estamos chuecos. Nos vamos de aquí, chavos. Si no, nos vamos a tener que ir a dos patas. Qué hueva. Ojalá que me dé tiempo de llegar. Se supone que la carreta sale en la madrugada, sale en la mañana, tempranito. Si ya se fue, valí verga, chavos. Puta, ya se fue. Ok, saludos. Vender. Te voy a vender mi espada, amiguito. ¿Ok? Y mi escudo. Muy bien. De nada, compita. Perfecto. Tenemos chance, chavos. ¿Ok? Esta carreta va a Bernwarnt. Debes darme unas monedas antes de subirte. Perfecto. Oye, pues está bastante bien porque no es cara, ¿eh? Sinceramente, no es cara. Se está bien, es barata la... el viaje. Poner ojos a aquella carreta me hizo sentir toda mi fatiga. ¿Qué le parece si subimos? Se esperaría que las carretas ofrezcan comodidad equivalente a su costo. Bueno, esta carreta es un poquito más humildona, no lo vamos a negar, pero no me voy a quejar, no me voy a quejar. Ya nos vamos de aquí, chavos. Nos vamos de aquí y ahorita sí voy a dormir directo. Lo más seguro es que nos vayan a atacar los enemigos, así que voy a estar preparado. De todos modos, cuando te atacan, te despiertan, así que no pasa nada. Si nos atacan, me despiertan, me levanto y atacamos. Vamos a dormir. Es raro que no ataquen. Ya van dos veces que no atacan. Qué raro, ¿eh? Uy, está toda madre. Llegamos como si nada. Ahora tengo que, ¿cómo se llama? Tengo que volver a esperar a que se haga de noche. Valió verga el asunto. Valió verga el asunto, chavos. Pues no, 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 no. Se supone que yo estaba haciendo tiempo para levantarme y para hacer la misión esta que tenía. ¿Ok? Oh, volviste. ¿Cómo te fue de viaje a Melve? Entregué la carta. Nada que reportar. Espléndido. Me ha sido de gran ayuda, en verdad. La carreta llegó entera a su destino y por lo que cuentan, te encargaste de algunos monstruos. Te ganaste una recompensa, camarada. Toma esto. Pues la verdad no me encargué de ningunos monstruos. ¡5.000! La carreta parece inconvenientes para viajes largos. No veo daño alguno en comprar no sé qué. No me sorprende. A ver, la verdad es que está medio mamón que me hayan dado 5.000 por matar monstruos cuando no maté nada. Carta rota. Entregársela a este compadre. Ahora se la tengo que entregar a este compa. Pero es que este compa no está, chavos. Me dice que apriete tap. Y aprieto tap y no pasa nada. Es lo que no entiendo. Ok, vamos a ver. Se supone que aquí está el compadre. Tengo que venir de noche, chavos. Tengo que venir de noche porque de día no está. De día no está este amigo. Ok, pues bueno, aquí pues se ven que bajan los FPS, ¿no?
¿Qué podrías querer de mí? Hola, amiguita reina, se viene aquí afuerilla. Ok. Ya no voy a hacerles nada, tranquilos. A ver, de aquí nos vamos, chavos, a seguir haciendo misiones, pero que estén aquí cerca, porque yo lo que necesito es que se me haga de noche. Yo lo que necesito es que se me haga de noche. A ver, estado. ¿Cuánto peso llevo? Llevo 21. Uf. Maldita sea, no, no, no. Está cabrón. Llevo 21 de peso, chico. A ver, ¿me vas a dar algo? No, es que... está cabrón porque hay un chingo de compas, pero no todos te dan misiones. Me encuentro algo ocupada ahora. Pues bueno, chicos, yo creo que vamos a tener que ir a matar enemigos. Vamos a tener que ir a matar monstruos. Y vamos a tener que ir a explorar. Y ya cuando se esté haciendo de noche me regreso, ¿va? Vamos a tener que hacer esto. Este va a ser de exploración. Vamos a salir a explorar. ¿Por qué? Porque necesito que se me haga de noche. Podría pagar, pero si voy a pagar, no tiene mucho caso pagar dinero así de agrapa. Me conviene mejor explorar, conseguir un poquito de loot y tratar de avanzar lo más que pueda, que la barra de vida se me vaya disminuyendo solita. Y ya después cuando me venga, pago, pero ya voy a tener, ya voy a aprovechar un poquito más la pagada porque se me va a subir toda la vida. Si me doy a entender, o sea, básicamente siento que es lo que más me conviene. Porque si pagamos simplemente así con toda la vida llena es como dinero desperdiciado. Cuando no puedo, cuando podríamos haber subido un poquito de nivel matando enemigos. Entonces también el farmeo es importante, ¿no? El jueguito hay que llevárnosla despacio y hay que farmear. Y ahorita lo que a mí me gustaría es farmear lugares donde se vea oscuro. Por ejemplo, aquí, este lugar que se ve oscurito aquí. Venirnos aquí para que todo este lugar se vaya... se le vaya quitando lo oscuro en el minimapa, ¿no? Ir desbloqueando, porque pues también puede ser que haya escondido cofres. Además podemos explorar las casas, a lo mejor hay cofres. O sea, si algo tiene el jueguito, es eso, ¿no? Que al final también la exploración, pues, es muy importante realmente. Me puedo centrar en la historia principal y todo rápido, pero es como, sería como aburrido. La idea es disfrutar del juego. O sea, tratar de que... pues de que nos lo acabemos en bastante tiempo, que no nos lo acabamos rápido, porque si no sería como muy chafa. Brote seco. Brote seco, me gusta. Si entro a una casa, ¿me consideran intruso y se enoja la gente? A ver. Carne seca. ¿Me consideran como ladrón o algo así? Ok. Más te vale no estarme molestando. No tengo nada para ti. Esta amiguita parece, habla como hombre, ¿eh? Obviamente sabemos que es... ¿Quieres un brazo roto? Es mi especialidad. Ah, cabrón. Déjame en paz. Sí, soy una mujer ocupada. O sea, ¿la podemos molestar? Guárdatelo, colega, no me interesa. Es que por lo que dice, no tengo nada para ti. No, definitivamente no la podemos. Yo pensé que le podías hablar hasta que se encabronara y había putazos, ¿no? Pero al parecer no. Está interesante los vestuarios que pueden llegar a tener algunos personajes, ¿eh? Eso quiere decir que yo puedo poner a mi amiguita bonita con vestuarios aquí chidos, ¿eh? Sexys. Porque el vestuario que tiene esta amiguita no está nada mal, ¿eh? A ver, vámonos de aquí. Yo, como les digo, estoy explorando, chavos. Estoy explorando, estoy viendo a ver qué encontramos. Miren, aquí está este amiguito. Y vamos, miren, otro cofre. Corteza de no sé qué verga. Me llama la atención, creo que dependiendo del lugar en el que encontremos el cofre, podemos encontrar diferentes cosas, porque el lugar en el que encontramos esta armadura fue dentro del castillo. Curiosamente era un cofre que estaba dentro de un castillo y encontramos estas armaduras. Quiere decir que tenemos a determinado lugar. Por ejemplo, si encontráramos un cofre aquí que es como si fuera una tipo cabaña como de pescador,
pues muy probablemente nos den pescado, ¿no? O nos den comida. Entonces yo creo que por ahí funciona, dependiendo del lugar donde agarres el cofre. Ok, 150 de monedas, no está mal, ¿eh? Y acá hay otro cofre. Como les digo, yo ando explorando ahorita. Ando aquí nada más echando la exploración en lo que se hace de noche. Y tarda bastante tiempo en hacerse de noche en el juego. No es algo rápido. Aquí tenemos otro cofre, chavos. Está escondido, ¿eh? Ah, don pendejo, es el mismo. ¿Es el mismo? Oye, pero qué chafa que no desaparece. Pues debería de desaparecer, ¿no? Debería, yo siento que debería de desaparecer. Es que si no desaparece, se me hace un poco chafa porque nos podemos confundir con el mismo cofre. Joder, con este amiguito. Y eso que estoy mamado, ¿eh? Literalmente estoy mamado. El personaje que hice no lo hice gordito, lo hice musculoso. Y me canso extremadamente rápido. Ok, manzanitas. Ok. Vamos a farmear un poquitín de manzanas. Y pues bueno, como le digo, oh, otro cofre. Brote seco, es lo que les digo. Normalmente encontramos esta clase de... A la verga. Una... No mames, una ratota. No mames, están grandes esas ratas, ¿eh? Esa es la verga, pinches ratononas. Nah, no las maté porque no te hace nada. Los animalitos que no te hacen nada, personalmente no soy de matarlos, ¿no? No tiene demasiado caso. Oh, vean qué interesante, chavos. Aquí empezamos a encontrar secretos ocultos, ¿eh? Vean nada más qué interesante esto. Y aquí tenemos una fogata, miren. Ok. Esto es oculto algo, ¿eh? Vean esto. Ah, no mames, tengo pala. Mineral de plata. Ah, no mames, pesa mucho esto. Pesa mucho esto, creo, ¿eh? Ah, no. Me había espantado. ¿Ya se está haciendo de noche, chavos? ¿Es en serio? Ah, pero es que se supone que viajé. Ah, qué pendejo, sí es cierto. Se supone que viajé la carreta y esa madre hizo que pasara tiempo. Ok. No, pues qué menso, ya está oscureciendo, chavos, ya puedo ir. Ya vamos a regresar. Se me había olvidado que habíamos pasado tiempo en la carreta. Entonces sí tiene sentido que ya se esté haciendo de noche. Sí tiene sentido. Pasamos tiempo en la carreta y eso hace que el tiempo transcurra. A partir de que se hace de día, que te duermes en la posada hasta el amanecer, a partir de que se hace de día no tiene que pasar mucho tiempo. Pero cuando viajas en la carreta ahí sí pasa el tiempo. Ah, esos amiguitos me espantaron. Estos amiguitos son cholos, ¿eh? A ver. Creo que es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí. Bontarto. Bontarto y Bontarto. Ok. Vamos bien, muchas gracias. Y pues bueno, chavos, nos vamos. Y ahora sí, ya es de noche, ya podemos ir a hablar con el negrito. Tengo un don para cambiar materiales que espero sirva. Fabricaré lo que pueda usando lo que esté en mis cosas. 31, Franco. Es una maga, ¿eh? Pero es nivel 10. Es nivel 10, chavo. O sea, aquí ya está. Es una maga nivel 10. Y además puede fabricar cosas. ¿Lo que, amiguita? ¿Te doy una manzanita?
Que esté bien ascendido. Les despedimos emocionales. Las despedidas emocionales no son lo mío, pero admitiré que le guardo cierto cariño. Adiós, amiguita hermosa. Ah, bien, veo que el ascendido encontró quien se encargue del quehacer. Pues bueno, vamos, amiguita. Vámonos de aquí. Y nos tenemos que ir. Y pues bueno, como les digo, chavos, es mejor que ni se encariñen, la verdad, con los personajes, ¿no? Porque definitivamente tienen que despedir. O sea, no hay de otra. Básicamente, o sea, es un poquito cruel. Se pueden quedar un buen ratillo con el personaje, pero supongamos que yo me quedo con una de 8 y yo llego a nivel 20. Empezamos a derrotar enemigos nivel 20, 25. El nivel 8 de un golpe lo van a tirar. Entonces, tarde o temprano te lo van a matar. Porque recuerden que los peones te los pueden matar. Entonces, prefiero mil veces despedirlo a que me lo maten. ¿Sí me entiendes? Al final es más cruel todavía que te lo maten. Entonces, si sabes que ya vas a llegar a un área complicada, es mejor simplemente decirle, ¿sabes qué, amiguita? Gracias y vámonos. Contratar más fuertes. Porque tu peón principal, ese peón principal, sí, no pasa nada. Tengo que esperar a que se haga más de noche, chavo. Ah, no, acá está. Hola, amiguita. Bienvenido a la posada Gota de Estrella. Servimos cerveza de calidad de todo el tipo. Te sirvo una copa para ir empezando. Muchas gracias, amiguita bonita, pero no. Quiero hablar con este compadre. Saludos, su majestad. ¿Tiene un momento para hablar? Vamos, amiguito, tengo la carta. Pero ya vimos que no le podemos entregar la carta a este compadre, ¿eh? O sea, es un poquito raro, pero no. O sea, ya tengo la carta, pero ahorita que hable con él, por mucho que me gustaría, a ver, hay mucho por hacer, que queremos fortalecer la legítima de su majestad, la verdadera ascendido, el verdadero ascendido. Y pues no, definitivamente no. Dime del magistrado, de todos aquellos que sirven a la reina regente, solo hay uno que sin duda apoyará su causa, su majestad. Me refiero a Waldar, un magistrado. Hace mucho tiempo que Disa le exige a Waldar ajustar el código de Bermud para su beneficio. Y muchas veces él se ha negado, pues debe ser su lealtad solo al espíritu de la ley. Como resultado, ahora está en una celda debajo del palacio. Nuestras leyes dictan que su majestad es el gobernante legítimo. Debido a eso, como el partidario en el palacio más devoto hacia la ley, estoy seguro de que Waldar estará dispuesto a responder por su majestad. ¿Qué dice? ¿Estaría dispuesto a asistirme a orquestar la liberación del magistrado? Pues bueno, vamos a ayudarlo. Prepárate todo lo que pueda, todo para que pueda entrar a los calabozos del palacio. Tome esto. Esta misión requiere máxima discreción. Por favor, vaya con cautela, su majestad. Si descubren su presencia, no podré hacer nada. Ok. Pues bueno, ya tenemos el ¿cómo se llama? Ya tenemos el vestuario, chavos, para poder entrar. Tiene que ser de noche, ¿no? A ver. A ver, el capitán Bran querrá verla. Ah, es que es el capitán Bran. ¿Este verga es el capitán Bran? Sí, es este. Ha mucho que hacer. Dime del falso soberano. Dime de la reina regente. Dime el exterminio de monstruos. Pues bueno, vamos a ayudar ahora. Ya luego le muestro la carta, ¿no? Es que es un poquito raro, chavo. Guardar. Muy bien, a ver.
Misión. Y tenemos que ir de noche, chavos, así que lo más seguro es que sea ahorita. No está en el castillo. ¿Dónde está la celda? ¿Dónde está la celda? Se supone que ahí me lo marcan, miren. Se supone que ahí me lo marcan, pero no sé si... Sí, tengo que ir a la... Tiene que ser... Es que es bajo tierra, por eso no me lo marcarán, supongo, ¿no? Tiene que estar en el... ahí en el castillo por el sótano o algo así. A ver. Esperar. Sí, no se me muevan. Supongo que tengo que ir solo a rescatar a ese amiguito. Porque es que si llevo a toda la bola... Es que si es dentro del castillo, si llevo a toda la bola, voy a valer verga. Y yo ya tengo la armadura y la armadura me permite entrar. Es que sí, miren, estamos llegando allá arriba. Yo creo que sí, ya que tenemos esto, la armadura hay que aprovechar. Puedo entrar aquí y pasar desapercibido. Sí, a huevo. Ya tenemos la llave. De hecho, también tenemos para prender la linterna y tenemos el aceite para la linterna. Ok. Pero ahora no sé por dónde tengo que entrar. Ok, subí por acá. Ah, es el castillo, está acá abajo. Qué interesante, ¿eh? Ok. Ok. Pues aquí está el calabozo, al parecer, chavo. Ese amiguito me espantó, pensé que era una alarma. Me gusta porque, vamos a ver, vamos a guardar. Vamos a guardar. Cualquier desgracia, cargamos y empezamos desde ahí. Ok. Vamos a ver qué agarramos. ¡A la verga! Ya me llené, chavos. Ya no tengo espacio. ¿Cuánto espacio tengo? Ah, todavía me alcanza, todavía me alcanza. A ver, ¿qué, ahora qué me dieron? Objetos. Me dieron este. Este me da un poquito más. Bueno, me da lo mismo. Ah, es que es el mismo. Qué mamada, me dieron el mismo. Pero ahora me dieron una cosa de más, chavos. Me dieron una cosa de más. Me dieron un yelmo, que me dieron exactamente el mismo. Ahora me dieron las botas, me dieron exactamente las mismas. Me dieron el mismo set, doble vez. Ah, pero ahora me dieron una capa adicional. Me da lo mismo. Pero ese me da resistencia a cortes. O sea, me da lo mismo que acá, pero este me da un poquito más. Oh, está chida esta, ¿eh? Ok, ratitas. A ver, mejor voy a guardar, chavos, porque lo que me dieron me gustó. Por lo menos, aunque sea el mismo equipo dos veces, pero está chido. Lo voy a poder guardar para los próximos. ¿Qué es esto? ¿Una mina? Emblemas de buscador. Hay 240 de estos emblemas esparcidos por todas las tierras, escondidas en lugares inesperados y remotos. Llévalos al salón del gremio y recibirás recompensas especiales. Una vez en cuando, a medida que completes tu colección, no dejes piedras sin levantar.
ni rincón sin explorar. Si es que quieres completar tu colección. ¡Guau! Son un putero. 240, chavos. 240, no mames. Y para empezar, ni siquiera tenía que venir para acá. Píldora fina, carne picada. Ok. O sea, el camino correcto no era por aquí. Jasper, ¿una Jasper? ¿Una Jasper? Es como una gema, ¿no? Nah, esto está buenísimo. Está buenísimo todo lo que voy encontrando, ¿eh? No, pues al final no hay nada, chavos, valí verga. Voy a tener que ir. Ok, aceite de linterna. Aceite de linterna. No te preocupes, amiguita hermosa. Tú quédate allá porque si no, nos vamos a meter en líos. Joder, chavos, creo que no era por aquí. ¿O sí será por ahí? Yo pensé que era por aquí. A ver, así que vino. El capitán Brad me pidió que le abriera el paso. Ah, es por aquí. Ok. Oye, pues qué bueno que me metí en el otro huequito sin querer. No era por ahí, pero estuvo interesante el loot que encontramos. Estuvo interesante todo. Entonces, ahora sí, aquí vamos a guardar. Ahora sí. Ok, cualquier cosa que pase, cualquier desgracia, cargo partida y lo volvemos a intentar. Vamos a ver. Voy corriendo sin detenerme. No tengo ni idea qué es lo que me va a pasar. Vamos a romper esto. No, no podemos romper esto. Es de adorno. Tengo que aguantar hasta que alguien me releve. Ah, qué interesante. Polvo de espabilador. A ver, vamos a ver. ¿Hay algo que requieras? No, amiguito. Tenemos que abrir la celda, chavos. Es una celda. Pero también debe de haber secretos, chicos. Debe de haber secretos. Debe de haber cofres. Aquí debe de haber bastantes cofres. Ok, por aquí vengo. Este es donde estaba este compa. Aquí está el cofre. Oh, vean esto. Aquí hay más. Ok. Llave improvisada del corcel. ¿Llave improvisada de corcel? ¿Puedo robarme un caballo? ¿Qué pedo? Oh, es interesante lo que conseguí, una llave, ¿eh? Vamos a guardar. Chingue su madre. No vaya a ser que los ítems que aparezcan ahí aparecen random. Y pues yo ya conseguí mi llave de corcel. O llave de cárcel, decía. Porque luego viéndolo bien leí mal. Es que también llave de corcel es raro, ¿no? Yo creo que decía cárcel y yo leí corcel. Pero no me pregunten, estoy medio pendejo, ya saben. Llave de cárcel, yo creo, ¿no? Sí, llave de prisión. ¿Será este viejito? ¿Has venido a liberarme de esta prisión? ¿Quién eres? El ascendido, el gobernante de Barmun.
Oh, entonces tenemos otras, tenemos tres opciones de la ley de nuestro mundo que permite que solo un ascendido a cambio totalmente. O el ascendido de Disa es falso o me estás mintiendo. ¿Tienes pruebas de que eres el ascendido como dices? Oh, dicen que el ascendido lleva en el pecho una herida semejante a una garra del dragón. Al ver esa marca parece que es verdad. Esto me recuerda a lo que ocurrió hace 448 años durante el reino de regente Alphonse. Apareció un hombre llamado Creusot, que decía ser el ascendido. Se presentó ante la gente e insistió que él era el verdadero ascendido y que por lo tanto él y no el regente Alphonse era el único apto para guiarnos como su gobernante. Me preguntas qué le ocurrió. Ja, Creusot resultó ser un mentiroso, por lo cual su cabeza fue libertada. Fue libertada de sus hombros en ese momento. Si me atreviera a decir que tu llegada augura otra decapitación, pero ¿de quién se tratará? Instarle a que deje de hablar. ¿Escapar? ¿Pero por qué? Aquí paso mis días examinando el código y descifrando antiguos textos. Puedo dedicarle todo mi tiempo a mis propios intereses. No quiero escuchar las absurdas repeticiones de Disa. Este es el paraíso para mí, mi celda. Dicho esto, si conoces algún lugar con montañas de libros en lo que sumergirme, podría reconsiderarlo. Y dime, ¿te suena familiar? Tal como esperaba, entonces no hay nada más que decir. Déjame entonces, ¿hablaste con Vermund Walhar? Tenemos que encontrar un lugar para que se quiera escapar, chamo. Tenemos una llave de prisión. Debe de haber algo que tenga un cofre. Tenemos una celda adicional, una llave. Debe de haber una que tenga un cofre, ¿no? Pues a ver, aquí no parece que haya cofres. Aquí. Pues parece que tampoco. Aquí menos. Aquí ni cama hay. Ah, pero parece que hay una entrada allá, ¿eh? Llave improvisada de cárcel. Pero aquí hay una entrada, miren. Lo sabía. Ay, qué pedo con esta ratita. Ah, podemos seguir bajando más. A ver qué podemos encontrarnos por aquí. Y pues está bastante chido tener esta armadura, chavos, porque podemos estar aquí y sin que nos detecten, ¿eh? Súper sencillo. Ok, me gusta. Llave de prisión. Guau, ¿qué es esto? Oye, esos amiguitos me encuentran hasta el fin del mundo, qué bárbaro, qué mamada. Esos amiguitos me encuentran hasta el fin del mundo, ¿eh? Se los digo yo. Ya vámonos, amiguita hermosa. Esos amiguitos están conectados, ¿eh? Estamos conectados por un fuerte vínculo. Me encuentran porque me encuentran a la verga y en un segundo apenas salí y ya estaban viniendo donde yo estoy. Pero bueno, me gusta. Ya nos vamos. Ok, ya vamos a hablar con el amiguito, ¿no? Ya hablé con ese amiguito. Ramas, no, necesitamos buscar un lugar donde haya libros. Y a lo mejor podemos hablar con ella. A ver, vamos a hablar con esta amiguita. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ah, esta amiguita tiene misión. A ver. Verás, como no tengo mi mamá, ni mi mamá ni mi papá, las amables personas de la mano clemente se encargarán de cuidarme. Hace tiempo que quiero darles un regalo para agradecerles y pensé que un ramo de flores parecería perfecto. El problema es que no logro encontrar las flores bonitas. ¿Crees que podrías ayudarme? No tengo más que un ramo de lindas flores. No necesito más que un ramo de lindas flores. Aceptar. ¿De verdad? Te agradezco tanto, ascendido.
Sé que encontrarás las flores más lindas de todo el mundo. ¿Lindas flores? ¿Lindas flores? Pues lo intentaré, amiguita bonita, pero no te aseguro nada. Oye, ¿y dónde verga estoy yo? Estoy bien perdido, chavo. Estoy bien perdido. Se los digo yo. No tengo ni idea dónde estoy. ¿Estoy en los barrios bajos o qué pedo? Yo creo que sí, andamos en los barrios bajos por aquí. Su madre, que está bien oscuro aquí, chavo. Oye, aquí hay otra taberna. Ok, este lugar es diferente, chavo. Este lugar es diferente. Ya se está haciendo de día. Al menos eso creo. A ver, déjeme ver la misión de las florecitas. Porque si estoy en otro lugar, a ver, encuentra flores. Miren, ahí me está marcando un punto. Ahí me está marcando un punto donde hay flores. A ver, todo sea por ayudar a esta amiguita y no decepcionarla. A ver. Me está mostrando dónde hay flores, chavos. Me está mostrando dónde hay flores aquí. Básicamente tenemos que venir aquí y aquí. Pues me voy todo de derecho, ¿no? Vamos a pelear con enemigos, pero también como nunca entro en combate, pues no estaría mal entrar en combate un poquito para variar. Pues para subir de nivel, porque pues la verdad es que está cabrón. Necesitamos subir un poquito de nivel. Ya no demorando, dejo el episodio hasta aquí, chavos. A ver. Tengo 13.000 de dinero. Menos 2.000 porque voy a tener que guardar en la posada, obviamente. Ok. Vamos por aquí, para las flores de la amiguita. Tengan cuidado, no se me confíen. Ok, quedé todo exhausto. Oye, me falta uno, ¿no? Ya porque se me murió, ¿no? ¿Dónde está el otro? Ah, acá está. Pues bueno, chavos. Vamos a llegar, vamos corriendo. Para agarrar las florecitas. El cielo está radiante esta noche. Contemplarlo me brinda paz. Sí, es así. Ok. ¿Qué enemigos hay? ¡A la madre! ¿Qué fan? ¿Son fantasmas? ¿Son fantasmas? Oh, está cabrón esos enemigos, ¿eh? ¿Por qué? Pero... ¡Ay! ¿Qué es esto? Un escarabajo. Pero yo me pregunto. Necesitamos conseguir la flor, chavos. Aquí hay flores. Ah, esto no tiene nada de vida casi. Nivel 9. Mi Ashmita. Acá están. Un bratasol. A ver, déjenme revisar. ¿El bratasol están bonitas las flores? Bratasol. Pues sí se ven bonitas, ¿no? Se veían como si fueran tipo girasoles. A ver. Una flor ordinaria que florece en estas tierras. Sus pétalos retienen el calor del sol. Combínala con otros materiales para crear algo de utilidad. Pues no es como que se vea muy bien. Responderé sugerencias con B. Si utilizas el comando B inmediatamente después de que el peón haga una sugerencia, le incitarás a que
lleve a cabo la idea. En otro mundo aprendí que una piedra de la fisura olvidada está por aquí. Habré de escoltar a mi señor. Ah, ok. Muchas gracias, pero no, amiguita. Thank you. No, porque de todos modos la piedra esta no la necesitamos. ¡Ah, la verga! Estaba bajo tierra este perro, ¿eh? ¿Ok? No te pases de verga, pinche trasgo asqueroso. Nos vamos de aquí, amiguines. Vámonos de aquí. ¿Ok? Creo que era por aquí ahora, ¿no? Ahora tengo que ir. Puta, ahora dónde tengo que ir a entregarle la flor a la amiguita, chavo. Pero no se unta. No se unta la amiguina. Porque ahí ya me estoy regresando a la ciudad principal donde está la... Necesito llegar a la otra posada. No, es que esta es la principal. ¿Yo de dónde vengo, chavos? Ajá. Yo vengo, creo que era por aquí, ¿no? Sí, creo que era por aquí. Me parece. Estoy medio perdido, chavos. Pero sí, me parece que era por aquí. Ok, y por aquí debe de estar la morrilla. Ya está haciendo de día. ¿Era esta amiguita? No, no era ella. Uy, 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 pues es que no sé quién era la morrita, chavos. Los amiguitos están durmiendo. Acá está. Ha ascendido, tan rápido trajiste mi ramo de flores. ¿Quieres lo necesario para entregarla? Un puñado de flores arregladas hermosamente. Al florecerlas, como regalo, profundiza el lazo entre ambas personas. Bueno, tómame tu tiempo, ya sabes dónde estoy. Joder, chavos, no agarré la flor. Bueno, ya está haciendo de día. Tenemos que dormir, ¿eh? Porque hoy no dormí. Hoy no dormí, pero es que la verdad me gustaría hacer la misión ahorita. Porque ya luego me voy a alejar de aquí. Y una vez que me aleje de aquí, ya valió verga porque ya no vuelvo. Una vez que me aleje de aquí, ya no vuelvo, chavos. Así que vamos a tratar de buscar. Ok. Vamos a ver. Sí, aquí tienen que estar las flores.
O sea, tengo que encontrar el ese que encontré no era el que necesitábamos. Ok. Pues bueno, vamos a intentarlo. Debe de estar ahí, chavos. Debemos de buscar alrededor. Nada más que como ven, como era muy de noche, yo pensé que esa flor la podíamos utilizar para dársela. Pensé. Ok, vamos a apagar la luz. Ok, me estoy cansando, amiguitas. Puta, ya tengo que dejar el gameplay hasta aquí, chavo. Ya está bien largo esta madre. Ok, con cuidado. ¡Ay, hijo de la verga! ¡Ay, hijo de la verga! ¡No mames, Luke! ¡Bajo los lobos! ¡Hijos de puta! Ok, vengan por mí, desgraciados. ¿Dónde están? Ok. Qué chafa. No vi dónde. Ahí está. Una. Ok, ¿dónde está el otro? Pues bueno, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Vámonos de aquí, chavos. Tenemos que encontrar eso. Y ya después vamos por la amiguita. Son unas flores y ahí en los puntitos amarillos, básicamente tenemos que encontrar, porque se supone que yo tengo la misión esta, ¿verdad? Compartir una flor, sí. Se supone que a nosotros nos muestran los lugares. Debe de estar dentro de la casa, entonces, la flor. Muchas gracias, amiguina. Debe de estar dentro de la casa. Ok. Aquí adentro debe de estar. Pues es que aquí nos dice que aquí hay flor, chavos. Aquí debe de haber un ramo de flores. Montarlo. Y tiene que ser solamente alrededor. Si no es aquí, es en el otro. A no ser que lo debemos de craftear nosotros, ¿no? A ver, objeto. Combinar. Flecha explosiva. Ah, no mames. Con esta madre creamos una flecha explosiva. ¿Qué pedo? Combinar. Combinar. No, pues no. Pues no, no se ve nada, ¿eh? Literalmente nada. Nos vamos a tener que ir de aquí, chavos. Sí, quería ayudar a la amiguita, pero no halló la flor. Ustedes son testigos. Pues bueno, chicos, yo creo que voy a dejar hasta aquí este gameplay, chavos. No me va a quedar de otro. Vamos a dejar hasta aquí este gameplay. Me da un poquito de miedo, pero bueno. ¿Por qué me da un poquito de miedo guardar y volver al título? ¿Por qué me da un poquito de miedo? Pues básicamente porque ya saben que si guardo y no guardo en la, ¿cómo se llama? En una posada, hay chance de que si se me llega a reiniciar la máquina, pues ya perdí una de las grabaciones que estaba haciendo de esa manera. Pero pues bueno, ni modo. Ya el gameplay ya duró bastante, entonces no quiero que tampoco dure más de 1 hora y media y así. Pues bueno, el jueguito yo la verdad lo estoy disfrutando, lo recomiendo y siempre lo voy a recomendar. Es bastante bueno.
No le hagan mucho caso a los negativos, la verdad es que vale la pena el juego, es divertido. Yo lo estoy gozando y eso que no soy de jugar esta clase de juegos, la verdad. Si ustedes revisan mi canal verán que no tengo The Witcher 3, no tengo Baldur's Gate, no tengo ningún juego de rol, literal. Ningún juego de este estilo, no soy de jugar juegos de este estilo. Y algunos juegos como Elden Ring y eso ni siquiera me los he acabado. No soy de jugar estos juegos y aún así me está gustando esto, está entretenido, vale la pena. Y no está muy complicado que digamos, ahorita no lo estoy sintiendo tan difícil. Claro que no nos hemos puesto a matar enemigos grandes y todo, eso es lo complicado. Pero hasta ahorita pues no hemos tenido que matar enemigos grandes, ya que las misiones que he estado haciendo pues han sido misiones leves, no muy complicadas. Y pues bueno chavos, espero que les haya gustado. Recuerden que en la descripción tenemos un link por si quieren apoyar el canal con alguna nación. Si les gustó el video manita arriba, si no manita abajo ni posma que sepa. Por favor suscríbanse, recomienden, falleres amigos de canal. Si les gustan los juegos que manejamos, que suscriban, que comenten, que eso es muchísimo. Gracias de todo corazón por el apoyo. Y nada chicos, sin más que decir, que tengan una buena tarde. Hasta la próxima. Bye bye.